Contame qué te impresionó en tus viajes por el interior con el tema del agua. ¿Qué encontraste? ¿Con qué te encontraste? Bueno, un poco lo fui contando, pero todavía, incluso cuando lo veo, cuando veo el vaso de agua que no es transparente y las personas lo consumen, a pesar de que ya lo vi 500 veces, ahí se para absolutamente todo. Hacemos relevamientos y más del 50% de las escuelas que escribimos tienen bichitos en el agua, ponele. Así visibles, imagínate. Y eso es visible, eso es como a estar acostumbrado a ver algo que no es esto. Sí, sí. Eso a mí me vuela la cabeza. Y después, sin haberlo sabido, pues yo lo veía desde el lado de sanitario, digamos, que el agua era una de las tres primeras necesidades de las personas en todo nuestro país, digamos, en las zonas más digamos, dispersas. Bueno, eso me hace sentir que estamos por el buen camino, digamos, cada día que me despierto, que voy a la oficina o que viajo, o que tengo alguna reunión o me despierto, lo que sea. Ahora que se están expandiendo, en, por ejemplo, Uruguay, ¿ven los mismos problemas que acá? En Uruguay son diferentes, pero, digamos, es más chico, tienen un mismo clima de alguna manera. Nosotros pasamos desde... Claro. Estamos trabajando en la Antártida, para que te des una idea también, ¿viste? De filtrar el agua de hielo, o en la escuelita más al norte, en Jujuy. Bueno, en Uruguay es más o menos lo mismo que cerca de Buenos Aires, pero hay agua de lluvia, sin tratamiento y demás, lo mismo. En otros países tipo Paraguay y Bolivia, ahí ya se ven realidades más caqueñas. Sí, claro. Bueno, Bolivia es inmenso, es un país inmenso, inmenso. Inmenso. Hay selva, montaña, hay de todo. También tiene mucho clima. Claro. Sí. Así que todo eso es lo que me moviliza, digamos. ¿Qué sentís que te falta hacer ahora? Escalar. Siento que el modelo está, que funcionó acá, que puede crecer más. En Argentina tiene mucho potencial. No solo directamente cosas que hagamos nosotros, pero sino que nos pasa varias veces que nos dice, che, proyecto Agua Segura, qué bueno, lo vi, entonces abrí mi laboratorio de agua en cualquier lugar que te cruces. Generar conciencia acá, creo que podemos generar conciencia en otros pilares de Latinoamérica, que hay espacio para eso, y quiero ir para ahí. Uh-huh. Así que... ¿Qué aprendiste con toda esta historia? ¿Qué aprendí? Me encontré a mí mismo, que era una búsqueda que estaba haciendo hace un montón, porque imagínate que no es que terminé la carrera y no sabía qué hacer. Venía desde el primer año diciendo, wow, ¿qué hago después? Y faltaban 8, ¿entendés? Entonces, me logré encontrar a mí mismo, me logré encontrar incluso con mi familia, con mis amigos, y sé hacia dónde quiero ir. Antes estaba totalmente perdido, desorientado y pensando que iba a ser un trabajo o una forma de relacionarme con la sociedad que en la que no iba a estar contento, cómodo y demás. Por eso creo que esto del agua me ayudó a ser la persona que yo quería ser. Thank you.